He elegido este paisaje porque me recuerda a una situación similar que viví en un país árabe, donde la verdad es que era el desierto, es decir, faltaba el agua. Pero de repente emergieron unas figuras diminutas del paisaje que no sabíamos qué eran, si eran insectos, si eran... Y según nos íbamos acercando vimos que eran personas, que eran unas mujeres, y entonces me sugirió la misma sensación que probablemente tuvo Fortuny, me lo invento naturalmente, al pintar estas figuras diminutas en mitad del paisaje. Me ha llamado la atención la profundidad del cuadro y lo perfectamente que se... que emergen esas figuras que tanto me llamaron la atención, ampliándolo, ¿no? Ampliándolo lo más que pude, pero nunca un cuadro es lo mismo visto en directo que visto a través de otras pantallas, de otras imágenes. Fortuny fue cronista de una guerra y fue la primera guerra, yo creo, fotografiada, relatada, transmitida en directo. Y bueno, pues el periodismo es simplemente contar las historias que están pasando. No me quiero identificar con Fortuny, me encantaría tener sus habilidades tan maravillosas como pintor, pero sí como cronista de lo que pasa, pues en cierto modo hemos hecho lo mismo.